Ahora han salido 35 alcaldes de Lima, del Callao y de Sullana, respaldando y exhortando a los miembros del Congreso para que escuchen opiniones. En resumen, lo que ellos dicen es lo siguiente. Cambiando un ministro no resuelves el tema de la inseguridad ciudadana. Las soluciones que se buscan deben beneficiar a todos los peruanos. Hay que buscar medidas que enfrenten realmente a la inseguridad. Hay muchos alcaldes, entre ellos, por supuesto, el alcalde de Lima, por ejemplo, Rafael López Aliaga, Francis Allison, el alcalde de Magdalena, Carlos Canales, el alcalde de Miraflores, que está un desastre en tema de inseguridad ciudadana, Hernán Cifuentes, Marlene Mogollón, entre otros alcaldes que han respaldado al ministro del Interior y están pidiendo al Congreso que eviten su censura. Uno hace la suma y la resta y no hay forma de que el ministro del Interior se salve esta semana. Tiene dos mociones de censura. La primera está Perú Libre, Somos Perú, Acción Popular y Cambio Democrático. Entre todos suman 34 votos. La segunda está Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Avanza, Unidad y Diálogo, 54. Si sumo los 34 de la primera moción y sumo los 54 de la segunda moción, entre los dos me dan 88. Claro, pero me vas a decir, oye, pero espérate un ratito, no estás hablando del Congreso norteamericano. No estás hablando del Congreso inglés ni español. No, aquí la verdad es que dicen, Fuerza Popular tiene 22. ¿Los 22 van a votar? Cada uno tiene su interés. El Bloque Magisterial tiene 9. Si el Bloque Magisterial ha respaldado la moción, lo lógico es que el Bloque Magisterial en los 9 vote. Pero no, pues en Perú no puedes asegurar eso. Porque ni siquiera los partidos se representan a su propia bancada y a su propia militancia, menos van a representar al Perú.